Ya se han solicitado remedios a través de la Secretaría General de Gobierno, los cuales no han tenido conclusión. Sin embargo, es obvio que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Dirección de Catastro, manifiesta que el predio en cuestión pertenece a todos los límites de San Pedro Cholula, así como el INEGI y el Instituto de Catastro, que es la ciudad. Entonces no hay conflicto limítrofe, debido a que tres órganos del gobierno especifican que el predio está dentro del territorio. Y si se refiere el ciudadano presidente que haya escrituras de algunos pobladores, te comento que hay notarios que, con la simple manifestación pública de decir que su predio se encuentra de nuevo territorio, con esa simple manifestación se puede hacer la escrituración, lo cual no tiene ningún efecto. Aquí el señor presidente les puede mostrar, dentro de este predio, se encuentra en esta parte el predio en cuestión. La franja morada delimita la carta urbana de San Pedro Cholula y la franja roja delimita la franja que nos da en este margen, es el INEGI. Es decir, en ningún caso.